buenos días a todos tengan ustedes. Feliz domingo. Vamos a ir a almorzar y yo creo que voy a ir a comprar un abrigo. Porque, bueno, ya lo vi antier que fuimos a la tienda, pero sí se pone frío aquí en la noche. Entonces, la boda al parecer ser va a ser afuera. Yo no vine prevenida porque pensé que venía a California y no me traje ni un abrigo ni nada. Esta chamarrita la compré aquí la otra vez en ¿en cuál tienda, amor? Nordstrom Rack. Yeah, creo que sí. Entonces vi un abrigo, pero dije, ay no, con un abrigo largo. Bueno, no era largo, pero era como la rodilla. Pero viéndolo bien, ayer, sí, la garganta se me está poniendo toda como ronca. Y es por el clima. Y aparte el cuarto siempre estaba bien frío. Y a mí eso me tumba. Ya lo he comprobado varias veces. Y pues no, mejor voy y me compro el abriguito. Lo puedo seguir usando en Chicago. Y era hasta creo que de este color. Espero que esté. El clima aquí amanece. Si andas caminando, está súper bien. No está mal. Puedes andar sin la chamarrita, te da hasta calor. Pero ya después, como que en la nochecita sí refresca y está bien para una buena chamarrita. Y lo que he notado que aquí amanece todo muy nublado. Bueno, al menos estos días nublados. Pero no está frío. Pero yo ya me la pongo por si las dudas. Vean, alberca, nadie está. Así que, pues vámonos, amor. ¿Cómo amaneciste? Bien, bien. ¿Bien fresco? Ay. Así que bueno, ya recogimos las maletas, todo, para que ahorita que vengan nos hagan solamente la limpieza. Así que vámonos y al rato nos vemos ya que estemos guapos para la boda. Así que este es mi outfit del día de hoy: tenis, jeans, una blusita y esta chamarrita. Es todo. Ay, me hice el chongo. Porque ya cuando venga me voy a meter a bañar. Entonces, pues vámonos a almorzar. A ver dónde nos toca ir a almorzar. Así que nos vemos ya cuando nos vean arreglados y guapos. O maybe les enseño un poquito allá afuera en la tienda y en el restaurante. Vamos a ver qué encontramos. Ok, nos vemos ahorita. Decidimos llegar aquí porque en el otro mall no pudimos encontrar nada de lo que quería. Bueno, más bien lo del abrigo. Así que vamos a entrar aquí para comprar el abrigo, que era lo que ocupábamos. El otro mall no había nada. Entré a Zara y sí tenía muchísimos especiales. Denme like porque salí sin nada de Zara. Pero mañana antes de irnos, por seguro entro a tengo que llevar algo. Ustedes saben que cada donde viajo siempre salgo con algo. Hola, hola, ya aquí vamos saliendo del hotel. Creo que vamos tarde, dice Fer, que con 7 minutos.
Vamos a llegar tarde, así que según nos alistamos, pero nos tardamos. Así que aquí va mi papuchón, todo guapo. Ahorita se va a fajar y se va a poner. Saco, mi vestido es negro. Así que es todo. Turn left. Así que ahorita nos vemos en la boda.
amigos, feliz lunes. Nos estamos despidiendo de la ciudad de San Diego. Así, hermosísima vista. Ya nos estamos alistando. Bueno, ya estamos listos prácticamente. Yo, playera, leggings y tenis. Es todo. Ay, aquí traigo la sudadera porque en el avión, yo siempre me mormo. Y estos días el clima como que Lolo me puso media ronca, mocosa. Me voy. Pero vamos felices, ¿verdad, amor? ¿O qué? Felices, felices. ¿Más feliz? Siempre. ¿Te divertiste? Siempre. Sí, mucho. Mucho. Dice que se divirtió mucho, pues. Pero muy a gusto. Ok. Así que, pues nada. Ya nos despedimos de este cuarto. Ahí está, mire, ya nuestras maletas. No sé qué fue lo que pasó. Ay, el chongo se me está cayendo. Ay, no sé qué fue lo que pasó, pero las maletas van repletas. Y todavía vamos a ir ahorita a las tiendas a comprarles a las niñas algo para llevarles. Y y miren, no es todo, así voy. Toda con leggings, tenis y playera. Y aquí está mi papuchón. Dice que va feliz. Sí se le nota la sonrisota. Goloso, baby. Así que bueno, vámonos y hasta la próxima, San Diego, California. Fin de semana hermosísimo que tuvimos. Vean. Ay, ay, ay. Hermosa vista. Así que, pues ni modo. Nos toca irnos a nuestra realidad. Con nuestras hijas nos esperan.